auditivas de esta sala, mis deficiencias auditivas, no he entendido prácticamente nada de lo que usted me ha dicho, por no haberlo oído. El final sí que lo he entendido y me habrá dicho usted mi intervención. Pues mire, señor alcalde, yo le digo, tengo conocimientos del tema así. Si la corporación municipal quiere hacer uso de mi persona y de los documentos que tengo, estarán a su disposición para que argumentemos entre todos y cuanto más mejor, fuertemente al gobierno de Navarra, de que esto casi es de memoria histórica. ¿Vale? Una reivindicación de memoria histórica. Porque mire usted, señoría, una vez consumado el golpe y declarada la victoria del bando golpista, a los sindicatos les quitaron sus propiedades, los edificios, se les han devuelto. A nosotros nos quitan más de 100 litros por segundo y aquí están y quieren aumentarlos. Y eso tengo documentos en los que se puede demostrar. Sí, señor, señor, y los pongo a su disposición. Ya le he dicho que no tengo ningún inconveniente, puedo hablar.